Bienvenidos a losmillonarios.net. La mejor información, opinión y debate, solo aquí en losmillonarios.net. Aquí arranca un nuevo programa de losmillonarios.net. La magia azul está activa, mano. La magia azul está activa, Vamos, La magia azul está activa, mano. La Vamos, La magia azul está activa, mano. La magia está Muchas veces que la magia azul está activa. Porque hombre, eh, creo que es momento del de optimismo y no momento del pesimismo. Bienvenidos todos acá a este espacio de las cinco de millos y los millonarios.net. A toda la gente que está en Facebook, un saludo y un abrazo cordial. A la gente que está en el YouTube de las cinco de millos y los millonarios.net, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Saludo a Ángel Pérez, a Erika B, como siempre, Edgar Herrera, Santi Rivera, Mauricio Almanza, Giovanni Peña, Diego B Navides por aquí en Facebook a Giovanni Bernal, a Henry Castrillón, a Johan Guerrero, a Alex Rincón desde Montreal, Canadá, a Sebastián Infante, a Roger Pérez, a Edwin Ramírez, a Oscar Castillo, a Sebastián RM, David Trudillo, Juan Gómez, a toda la gente que está hoy conectada, muy, muy buenas noches. Saludo a mi compañero Juan Camilo Pisa, aquí Pisa, ¿qué más? ¿Qué hubo, Mauro, ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? perdón. Ya, ¿qué más? Estaba apenas acá conectando el micrófono. ¿Qué más, Mauro? Bien, ¿Qué más? ¿Qué hace? Todo bien, hermano, acá eh, en la casa. El FPC viendo, no decepciona. Viendo el show del FPC. Sí, eso hay diversión, eh, show garantizado. No, sí, de acuerdo, de acuerdo, acuerdo Mauro. ¿Usted o qué piensa? ¿Qué piensa, Mauro? ¿Qué piensa acerca de la situación? Yo, pues primero, obviamente está muy mal recurrir a una vida de hecho como... Eh, pues invadir una cancha. Uf, pero las motivaciones, Mauro, yo creo que están más que presentes y, y hacen que esos ánimos exacerbados de la gente todavía se, sean más efervescentes dentro de un partido cuando en el partido pasado tal vez el Exacto. gol y la, el gol anulado el no era tan claro como el, el de hoy. El de hoy es clarísimo. Incluso Miel eh, de antes se gira para un lado. Intentando buscar dónde sale la pelota, es mucho más claro. Eh, sí. El de la vez pasada, ahí me quedaron demasiadas dudas de que estaba interfiriendo en la jugada. Y sí. para la gente, pues obviamente se puso en esa. Eh, pisa, y ganó, ganó Águilas sorpresivamente al Tolima. Ganó Águilas al Tolima, le ganó 1-0. Eh, parecía que el Tolima prácticamente iba a ser el cuadrangular perfecto, pero bueno, ganó Águilas Doradas, con eso pues se metió en el tema de Copa Libertadores. Ya se van a ir resolviendo el tema de los cupos eh, de Copa Libertadores. Y habíamos hablado, Mauro, en el programa de los Millonarios.net acerca de ese segundo cupo. Se estuvo hablando no solo en nuestro programa, sino en casi todos los medios sí. de comunicación, porque estaba la duda eh, acerca del tema. Había pues la versión que yo les decía. A mí me parecía este injusto, Pisa. Súper injusto, que... pero es que a nosotros casi nos pasa eso. Sí. Era súper injusto, pero a nosotros casi nos pasa eso. Eh, pero bueno. Ese tema, ese tema, pues ya quedó aclarado de ahora en adelante. Pues la reclasificación también servirá para mejorar el cupo que se obtiene por ganar la mejorar. Copa, que es Colombia 4. Eso, se puede o sea, mejorar a Colombia 2 en caso que el campeón de los dos semestres sea el mismo. O sea, entre Colombia 3 y Colombia 4 no hay ninguna diferencia. En el sorteo de acuerdo, puede que pase, de acuerdo. pero pues no hay ninguna diferencia. Pero en caso de doble campeonato, ya sabe que el campeón de Copa puede mejorar a Colombia 2, que es nacional. Eh, Pisa y eh, Creo que antes de comenzar el partido, todos dábamos por descontado que hoy se acababa esto. Sí, de acuerdo. Yo pensaba que hoy ya había finalista. Tolima ganaba. Yo pensé que Tolima ganaba. Sí, sí, Fácil. sí. Fácil. Sí. Sí, sí, sí. Pero incluso el primer tiempo mereció mucho más suerte Águilas. Ah, bueno, no lo vi. Pero... Mucho mejor Águilas que Tolima. Okay. Muchísimo mejor. Y en el segundo tiempo se colgó de los palos Águilas. Es que la única llegada fue esa que tuvieron ahí con con Moreno Fue okay. la única la del gol. De resto se colgó de los palos y Tolima no pudo. Tolima sin espacio le cuesta demasiado. O sea, obviamente hubo mucha organización y, y por ahí creo que Guzmán estuvo un triz apagado, eh, pero, pero le costó mucho ante un Águilas bien ordenado. Y en una contra que parecía que nada que ver, Estacio se la rebuscó y Morelo los clavo. Ese próximo partido se van a sacar chispas porque termina Junior contra Tolima el miércoles a las seis. Eh, junior a definir en Barranquilla, pues la posibilidad de ir a la final, con, solo ganando le sirve. Tolima, pues empatando, eh, pasa a la final. Pisa, si no estoy bueno. mal, si yo no estoy mal, está bueno. si el finalista es Tolima, la final termina en Ibagui. Sí. Pero si el finalista es Junior, creo que la final termina eh, en el. Podemos que... mirar la tabla de la reclasificación que acá la tengo a la mano, justo la estaba mirando. Ya se la proyecto acá y la agrando un poquito. A ver, la agrando acá y la agrando un poquito para que se pueda ver mejor. Eso. Entonces, esta es la tabla de la reclasificación del torneo clausura, o sea, del segundo semestre, con la cual se define la localidad de aquel equipo que, que terminará la final como local. Entonces, el primer equipo es Águilas Doradas, sin chance con 49 puntos en 25 partidos. Luego está el Tolima, 49 puntos, 25 partidos también. Si Tolima va a la final significa que logró sumar 50 o 52. 52. Eh, exactamente, 50 o 52. Luego viene Medellín que pues tiene dos partidos pendientes todavía, lo mismo que Millonarios. Sí. Eh, entonces Medellín, por ejemplo, puede llegar con ganando los dos a 56, podría llegar a quitarle la localidad al Tolima. Podría Ahí todavía ser. hay un chance. Nacional tiene 39, ya no lo alcanza. Millonarios tiene 39, ya no lo alcanza. Y Junior está por acá abajo en esta tabla. No sé por qué está así desorganizada, pero ya tiene los puntos. O del sea, si Millonarios llega a la final, Pisa, si llegamos a la final, sí, sí, sí. Eh, si es con Tolima, terminamos con Tolima. Y si es sí, en, con Junior, y, terminamos y, en Bogotá. Así está es. claro porque Millonarios tendría que hacer cuatro o seis puntos para llegar a la final. Exactamente. Exactamente. Haciendo tres puntos, no llega a la final. A menos que, eh, no creo que no. Sí, no, no, no. No, no, sí, hay una posibilidad que es que mañana gane Nacional, perdamos nosotros y todos quedan con nueve, le ganamos a Nacional, tres puntos. Ah, y Medellín pierde, me pierde en la última fecha. Pierde o empata en la última. Es bien, bien y difícil. Te pasa, y tenemos que pelearla por goles contra Nacional. Contra Nacional ahí en ese momento. Pero contra, yo creo. No, no, contra. contra... No, 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 no. Con ah, no, no, pasamos puntos, derecho, sí, pasamos derecho, sí. Con 12 puntos. Quiere decir entonces que en caso de que llegara a la final, si es con Tolima, Millonarios termina en Ibaya. Si es con Junior, Millonarios termina de local. En caso de pasar a la final. En caso de pasar a la final. Pues, sí, en ya caso ya está de pasar ahí, la sí, final. Pues, ah, eh, tenemos que ser es específicos. No no Estamos eliminados. Eso mire, cómo perdimos. Hmm. Camero, bueno. regaló, Camero regaló las finales y la clasificación. Hmm. Ah, Están acabando con. Es que usted no entró piso. Están acabando no, personas, no, no todos. Yo no entré. Yo hice programa el. el, el fin de semana, el, el miércoles pasado, llegó el partido y, hombre, mucha gente ya estaba, mejor dicho, liquidando a Gamero y liquidando al proceso. Calma, calma, sí. que ya no había opción, porque ya nos habían quitado el tema del punto invisible. Obviamente ahora es más complicado porque dependemos de otro marcador, pero nada está dicho y más en el FPC. Muy bien, Mauro, pues nada está dicho y con ese nada está dicho y con esos cambios tan intempestivos, por ejemplo, de un Tolima ganando las primeras cuatro fechas eh, y resbalándose ahorita en la quinta y quedando ahí en la cuerda floja, pues creo que entra ahí el contexto para empezar a hablar de millonarios, Mauro. Noticias de millonarios. Eh, voy a empezar comentándole. Millonarios está jugando la Copa Metropolitana. En esa Copa ya enfrentó a Tigres, empató 3-3 con Tigres. Eh, eh, luego le ganó a Santa Fe 3-1 y hoy se fue derrotado contra Equidad eh, 3-2 o oh, 2-3 se fue derrotado con Equidad hoy. Se jugó en el Olaya. Entonces es un torneo ahí como preparatorio donde los equipos pueden utilizar todos los jugadores profesionales que quieran, pero Millonarios pues está utilizando a los sub-19 eso por ese lado le cuento de, de lo que ha pasado en estos días con Millonarios Listo, pisa eh, salgamos de la América porque es que de Millonarios hay ciertos temas que hablar y comentar Bueno, la América Pues bueno, el América, Entonces, el América eh, ya sacó sus convocados mañana a las 7 de la noche me, no vi el nada. me vi el partido contra Nacional y uy, terrible la América terrible, muy terrible Sí, como, como muy enredado adelante a la hora de esa jugada final y, y lento Cardona eh, los remates no le salían lentísimos para resolver barrios eh, estrellado contra los defensas de Nacional no tiraba una gambeta o sea muy enredado por ahí llegaron dos minuticos y, y casi pues y estuvo, resolvió chipi chipi, en dos o tres en el segundo tiempo pero en realidad Nacional no sufrió el partido para la nada. constante la constante de esta América en ese partido fue la imprecisión las malas entregas y las malas decisiones. Si hubieran tenido esas tres cosas que son muy difíciles, si las hubieran tenido las tres, mejor, tal vez le hubieran podido hacer daño a un nacional que pues, tuvo esa expulsión temprano y a partir de eso se metió atrás, se defendió bien sin el balón. Cuando tuvo el balón, buscó atacarlos en ese, en ese ataque cuando no tenía el balón, pues una jugada espantosa en la parte defensiva, tanto en el bloque alto como en el bloque bajo. Eh, este señor Paz, eh, como... Se llama? nos pongan mañana Luis igual, paz. mano a mano, leo con paz. Sí, Luis Paz, horroroso, Mauro. Qué sí, marca que, tan defectuosa. Mire, ayer Juan Felipe, Juan Felipe Cabrí, que me cae bien, estaba defendiendo a Lucas diciendo que el equipo no estaba mal parado. Hombre, si usted pone al 9 a marcar a Luis Paz, está mal parado. Mm -hmm. Está mal parado porque ese. Claro, porque eso, no es un jugador que anticipe, digamos que, que le vaya no a ganar cierto. al 9. Exacto. 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 Tiene que tener potencia para ganarle el choque inicial, potencia. porque si no se lo lleva. Y Como Eric evitarlo. Ramírez se llevó a paz. Entonces, yo ojalá, ojalá sí. mañana haga ese mismo diseño y que en esos ataques el que esté marcando a Leo o el que esté marcando a Daniel Ruiz, incluso, eh, sea paz. Es que igual. No, no. Sí, igual, Mauro. Eh, el América no deja, a pesar de eso de ser un equipo peligroso, ¿me entiende? No. Porque si encuentra una buena secuencia de pases adelante, si toma una mejor decisión en esa última sí, jugada, sí, Cardona si, patea tiene mejor. Decisión, si tiene, pues claro, hizo un gol de campo, pero mejor dicho, al frente con el arco servido y la tiró por arriba de una manera monumental. Pero si tiene una, si tiene mayor precisión en ese tipo de cosas va a volver a ser el mismo equipo peligroso que fue durante la mayoría de la temporada. ¿sí? O sea, que haya jugado muy mal estos cuadrangulares no significa que necesariamente va a jugar mal mañana o que necesariamente sea un equipo malo. ¿sí? Yo no, no creo que se vaya a ir sin puntos. Yo tampoco creo que se vaya a ir sin puntos. Espero, espero, ojalá Dios, sea el miércoles en Medellín. Sí, Porque claro. No creo, pues, ahora, si yo fuera Lucas al que más le tendría ganas es al Medellín por las declaraciones de Arias y yo fuera Lucas ¿sí? al que más le tendría ganas es al Medellín por todo lo que ha dicho Arias luego de que se apareció la Virgen y luego el primer partido, <laughs> todo lo que se ha dicho al que más debería tener ganas, Lucas es al Medellín todo Pero lo que no ha creado que, a Lucas a partir de ya, eso estoy seguro que Cardona, Barrios le tienen muchas ganas a Millonarios sí, por supuesto por supuesto Mauro, es que se sabe que dañarle el caminado ahorita a cualquiera de los tres equipos, bueno, a cualquiera de los dos, porque ya no le dañaron el caminado nacional, todo lo contrario sí. se lo corrigieron. Eh, dañarle el caminado a cualquiera de los dos, pues en últimas les da como un sentido de alivio en ese, eh, eh, de esa forma y, y de alguna manera, pues dirán, bueno, ganamos y no dejamos que tal pasara a la final, sino que fuera tal otro. Y despedimos bueno. a la gente. Con sí, exacto. Puntos. Convocatoria. He no sé cuánto vayan a ir mañana, a ver, pisa. Con el número doce, Jorge Soto, se me hizo raro que no estuviera como titular en el partido contra Nacional, ese gol sí, que les hicieron no se los hacen si está Jorge Soto, porque yo no sé si usted se que acuerda él. acá en Bogotá, un par de jugadas sí. fueron similares, y él sí fue muy rápido, muy atento, a rápido, eh, para salir a, a reaccionar ante esa jugada, bueno. Jorge Soto, número 12, número uno para Diego Novoa, número cinco para Kevin Andrade, número quince, para John García, número 2 para Gastón Sauro, número 26 para snyder Mena, 14 para Marcos Mina, 38 para Josén Escobar, 21 para Edwin Velasco, 32 para Franco Leis, número 19 para Luis Paz, número 42 para Jader Quiñones, 16 para Felipe Mosquera, 7 para Cristian Barrios, 18 para Daniel Mosquera, 88 para Edwin Cardona, número 20 para para Adrián Ramos y número 29 para Andrés Sarmiento. Tres bajas acá pues importantes, Mauro. La primera eh, la de Carlos Darwin Quintero no está convocado. La segunda baja importante también eh, sería bueno. Cuatro bajas sería también la de la del delantero, la de Facundo Suárez. La tercera baja es la de uh, Ibarbo. Ibarbo ¿Qué que no está Uy, ah, que no. te, el nivel de Ibarra voy a poner ¿sí? ahí. <laughs> sí, horroroso. Y la cuarta baja que creo yo que por ahí puede ser tal vez de las más importantes para el juego del América, la baja de Juan Camilo Portilla, que eh, salió. Eh, no en... entendemos por qué el VAR expulsó sí. a Oscar Perea. A Perea. Uh -huh. Demasiado fuerte esa entrada de Perea, ese rodillazo que fracturó dos costillas. Increíble lo eh, del VAR sí, en ese sí, país, sí. pero pues ya sabemos cómo funciona esto. Pisa, a ver, yo creo Oiga, que mañana va. Hágale, señor. Ser, no, le iba a decir, ¿será que salen los audios de ese, de ese bar? ¿Será que salen los audios? Me pareció, me pareció algo muy malo, la verdad, me pareció muy malo, cuando durante la transmisión escuché que los audios del bar iban a ser revelados a través de un programa de radio. O sea, si eso hubiera sido así, como sí, anunció bien. Carlos Antonio que iban a salir en su programa, me ha parecido algo que raya en lo criminal. O sea, que, que obviamente no hay una tipicidad que diga se va a la cárcel por hacer eso, no, pero sí muestra como algo subrepticio ahí dentro del manejo de esos temas que se los hayan dado eh, de alguna manera privilegiado o algo así. Menos menos pues no fue de esa manera y salieron ahí en el momento. Igual, tiza, casi seguro que los que van a salir son los del bar ahorita de este partido. <laughs> seguro, seguro que seguro, sí. Seguro, está seguro que son esos los que van a salir, porque igual no van a salir todos, sino los que, el que ellos crean que sea como más polémico. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Pisa, yo creo que mañana, como convocaron a Sauro, yo creo que de pronto le dan el partido mañana a Sauro. A Sauro. no ha podido jugar. A Ajá, a sí. Pues el ¿No ha Sauro sido uno de los grandes, no ha sido uno no. de los grandes aciertos no. de, de la América el Traer a Gastón Sauro, no les, no les dio la solidez que ellos buscaban eh, en defensa. Pero yo creo que van, van con ese lado, van con Van con García Sauro o García Andrade, una de dos. ¿sí? sí, sí, sí. Y por la banda repetirá Marcos Mina, que lo jugó contra nosotros seguro, y Snyder Mena. Mina y Mena, dos laterales que atacan bastante, mucho más Mena, que hace el recorrido de, de ir al fondo de la banda. Eh, escuché a Lucas eh, González hablando de, pues, de la elección de cuál era su lateral derecho titular y como que en las características que él daba decía que tenía uno más de marca y tenía uno más de ataque, el que es más de ataque es Snyder Mena. Listo, en la mitad va Paz, que es fijo de él y el otro seguramente por lo que jugó acá en Bogotá va a ser Escobar y también que lo puso allá que es el pelado José Escobar Josen Escobar el Jader Quiñones, que va más adelantico entonces va a seguramente irán ¿Barrios Cardona y Sarmiento o Barrios Cardona y Quiñones? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y eh, Ramos, que tampoco es que tenga mucho más. Bueno, acá en Bogotá, Lucas paró a Edwin Cardona mucho más atrás en la primera línea. Las, sí, la, bueno, sí, o sea, lo paró como enganche, pero un poquito tirado atrás. Sí, un pero poquito enganche. más atrás. Exacto, como un enganche más atrás, pero mucho más lanzador, mucho más eh, rematador de media distancia que llegador al área, que. Digamos, con una presencia permanente ahí. Entonces, pues, eh, en ese sentido, espero algo similar. Fue también lo que le di contra Nacional, un Cardona que, digamos, no salió decididamente a pisar el área, sino más bien a estar detrás conectando a sus interlocutores ahí con el balón, a ser ese jugador que distribuye juego. Eh, importante mar marcar muy bien a Barrios al principio del juego, porque me parece que es un jugador. Es un jugador, Mauro, de los típicos jugadores colombianos que a medida que no les van saliendo las jugadas fácil, van empezando a caer como en ese tema mental de no poderse reponer muy fácil, de seguirlo intentando, pero con mayor desesperación. Y ahí me parece que, que hay un factor clave en el controlar a ese jugador, que pues es uno de los importantes que tiene en el ataque por su desborde, por su gambeta y por lo que puede hacer con el balón una vez está, digamos, dentro del área pisa, y además, eh, también ojo que mañana puede repetirse lo que pasó acá en Cali uh -huh. Cali es muy eh, muy predispuesta a esas vainas, de que haya invasión de canchas cuando las cosas okay, no sean, okay. listo, entonces para mañana ojo, tener en cuenta Cardona a la media distancia dejar que no progresen por fuera, ojalá controlar mejor el juego por dentro, que fue de pronto lo que nos falló en el partido acá en Bogotá al principio y y estar eh, pendientes de no dejarse montar en el marcador al, al América, es algo importante, que sientan el desgaste ese que usted dice Pisa de que las cosas no salen, de que las cosas no salen, eh, entonces ese lado por el América que no tiene nada que perder, entonces pues puede jugar de pronto un poco más suelto, pero pues también tiene la presión de no haber hecho ningún punto, de querer ganar bueno, todas esas cosas Sí, así es, así es, así es el tema el Bueno Pisa, Millonarios el... ¿Qué Millonarios, ¿Qué no, acá, acá que ayer había puesto un tweet jodiendo a vaca y hoy hizo doblete, entonces digo ah, claro. tocado, tocado por un ángel. Lo borré y alguien me escribió que porque lo había borrado una <laughs> gente del Junior. Nos verdad. El duende vuelve. El, Nos el permitimos duende. informar que el partido <laughs> entre Cali Junior por la fecha 5 de los cuadrangulares ha sido finalizado por el árbitro David Ospina. Claro. Ya marcador final 3-0, creo. Uno decía 2-0, no 2-0. No, no, cuando ya iba en ese momento de juego, ya lo puede dar por finalizado por, por el finalizado. tema de garantías. 2-0 mm -hmm. quedó el partido y eh, con un triunfo pasa Junior, con un empate o ganando pasa Tony. Así es, tiene el todavía la carta más alta. Bueno, convocados por millonarios, Los bueno, pies. noticias de millonarios, noticias las de peleas. Tiene las peleas. A ver, <laughs> noticias por las, las malas y las buenas. De millonarios, la mala noticia de millonarios pues pasa por un reporte médico de Andrés Ginas. ya sabemos que no fue titular, no estuvo convocado para el encuentro contra el uh, Deportivo Independiente Medellín. El técnico Alberto Gamero había adelantado en la rueda de prensa postpartido que Ginás en un trabajo de una acción a balón parado había tenido un dolor arriba del tendón y que por ese motivo pues no había podido estar. En ese sentido, hoy ya salió la información eh, completa luego de los exámenes de rigor y de la lectura de los exámenes eh, por parte de su médico. Eh, donde dice, Millonarios informa que el jugador Andrés Linas presenta una lesión muscular en el flexor largo del primer dedo del pie izquierdo. El defensor central ya inició su proceso de rehabilitación y su tiempo de incapacidad se definirá según la evolución. El flexor tendón del dedo corto del, del pie. Largo del primer dedo del pie izquierdo, exactamente. El, el tendón del dedo corto. Así es. Mire, mire Mauro acá. Eh, acá estoy buscando. Sale como una imagen ahí de cómo no, es pisa, el tema. Sí, sí, sí. Mírelo acá. Sí. Entonces, este verde que se ve acá sería el tendón del primer del primer dedo. Por eso eh, el dolor viene desde arriba, pues puede ser acá toda esta parte y baja hasta, hasta el dedo. ¿Listo? Listo. Ahí pisa. se ve más o menos el tema. Esa lesión creo que saca a Ginás del resto de la temporada. Ok, ok. ¿Listo? Sí, para yo mí, también lo veo mí, difícil para mí, para el no. tema de la recuperación ahí para... La recuperación. Es que Pisa, desde que dijeron, uh -huh. no se puede porque tú vas a hacer una resonancia, dijeron. Uh -huh. ah, sí, es sí. una lesión. Al menos, al menos que le va a sacar 15 días, Pisa. De acuerdo. Entonces, entonces... Si, si estamos de buenas, lo tendríamos en caso de una final en el partido de vuelta a la final. En bueno, yo le voy de... a preguntar a usted algo directamente entonces. ¿Cómo le pareció el partido? Yo creo que usted ya lo debe haber hablado, pero ¿cómo le pareció el partido del escucho? amigo Oscar? No, no lo escuché porque bueno. estaba muy genio. Oscar Vanegas contra Medellín. Eh, a mí no me pareció un mal partido. Cometió lo un peor, error. Un error grandísimo. El de lo de Montero. Sí. sí. Eh, lo, lo que menos me gusta de, de Vanegas es la salida. Sí, claro. Es lo que menos me gusta de Vanegas y es donde tiene. Más problemas. Entonces de pronto nos volvemos un poco Vargas dependiente, uh -huh, porque uh -huh. pues nos va mejor cuando la saca Vargas. Habría que meterle una ayuda ahí a Vanegas. Pero defensivamente, para mí no hizo mal partido. No tuvo ninguna responsabilidad en los goles. No tuvo nada que ver. Es más, si Perlaza no ha, comete la embarrada que comete, allá ahí no lo tenía controlado Vanegas. Sí, sí, sí. sí. Y, ya y, la y mire Marcos. que por poquito, por poquito eh, estuvo Vanegas cerca. De, de por ahí con ese impulso con, esa, con ese vigor que él tiene porque eso sí yo se lo rescato a él que es un jugador que, 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 que tiene como un sentido de lucha importante a partir de eso casi mete en tres oportunidades el gol del empate porque una le pegó en el palo y leo no lo alcanzó a recoger en el rebote y luego tuvo dos remates pues que no no fueron tampoco efectivos eh, pero pues que sumaron ahí en la intención ofensiva de millonarios Extraviada por momentos. Listo. Yo le digo a la gente que no se haga mala vibra con un jugador que Gamero va a poner. ¿Listo? Gamero tomó la decisión de que Vanegas va a ser el reemplazo. Sí. A menos que mañana se mande tres cagadores importantes y le diga, hermano, venga Alex Moreno Paz. Sí, pero, pero ya mientras... Alex Moreno Paz sería para el próximo partido. Sí. Para Me este, no la, la variante podría ser: si pasa que. Haga dos errores horribles, vega. Sí, igual no creo. Sí, eso sí sacar, tal vez. No creo que lo vaya a sacar, ajá, digamos, ajá. en el mismo partido. Sí, Pero sí. Eh, yo, yo eh, veo que Vanegas va a ser el titular. ¿sí? No llamo a Alex Moreno Paz porque le va a dar el tema a Vanegas. Y solo espero que Vanegas cumpla. ¿sí? Para mí, jugar bien le queda muy difícil porque a veces le cuesta mucho salir con la pelota. Visto? que en eso me gusta mucho más Alex Moreno Paz. Sí, Pero el propio sí. Gamero ya confió en Vanegas, ya tocó con Vanegas. Hombre, no nos llenemos de mala vibra con el hombre porque, ah, porque, porque entonces vamos a magnificar todo lo malo y a minimizar todo lo bueno. Y sí. nos vamos a pegar una amargada en pleno partido, cosa impresionante. Sí, de acuerdo, Mauro. Yo creo que, que ahí el tema es que, a ver, uno, uno, un análisis desde lo futbolístico, una crítica a lo futbolístico, yo creo que está bien y está perfecto hacerlo porque pues hace parte del ejercicio como de ver el partido, de intentar o sea, analizar desde nuestra perspectiva el partido, desde nuestro prisma, desde nuestra visión, eh, obviamente pues completamente inclinada hacia millonarios, analizar el partido. Eh, pero más allá de eso de, de cargarse negativamente contra un jugador creo que pues es perjudicial para todos para uno y para el jugador porque se le hace mal ambiente mala vibra y pues hermano yo creo que eso en últimas es lo que menos produce o sea antes de sumar resta entonces pues, bueno pues nada bueno, a mí me gusta que el tipo le mete ganas al asunto no a la de acuerdo me gusta la mentalidad de eso me parece que cumple en defensa pero me parece que atacando, como lo sabe hacer Vargas y Ginás, tiene demasiados problemas. Sí, sí con, con el balón, con, el, con balón el balón en general, es que tiene, tiene ahí sus inconvenientes el joven Óscar Vanegas, casi nada con el balón jugando Están fútbol. Están peleando aquí con Jemichel. <laughs> de, de los de los No, pero Jemichel es de millonarios peleando. en todos los programas, sí. Él es de millonarios, solo digo, pues, sí, sí. siguen ahí en su pelea. <laughs> Pero aquí estamos de reojo. Sí, y, y, sí, mira. sí, ahí vamos viendo. Entonces Pisa no, no uh -huh. se llenes de mala vibra contra Vanegas, ¿sí? Uh -huh. Es lo que les digo, porque Gamero lo escogió. Ahora, si mañana Vanegas no lo hace bien, pues diremos lo mal Entra, de Vanegas y se una cargaremos a por supuesto. diciéndole a Gamero, Gamero, se equivocó en la escogencia de Vanegas. Sí, eso sí hay algo que a mí me parece... Claro, me parece claro, y es que, digamos, yo siento que la defensa en ese tema del juego con balón, tal vez por la costumbre de que Juan Pablo Vargas sale más de lo que sale Ginas, se siente más cuando no está Ginas que cuando no está Juan Pablo. No sé si tiene esa misma sensación, como que la falta de Ginas se siente un poquito más a la hora de ese salir jugando, de elaborar, de, sí, de tener es, es ese primer pase. Al menos yo la siento así. Sí, obviamente, yo sé que todos, digamos, le llega el balón a Vanegas y todos creemos que la van a barrar. Eso nos pasa a todos los hinchas, a todos nos pasa. ¿sí? Eso, no, eso, eso no se nos va a quitar. Entonces, a veces esa sensación se nos queda como decir, no jugó mal. Pero si uno aterriza un poquito lo que está sintiendo y lo que está pasando, pues uno ve que al final el hombre no lo hace tan mal en materia de marca. Sí, obvio. Bueno, eh, Mauro, otra pregunta le hago. ¿Cómo le pareció a usted el partido del amigo Elvis Joan Perlaza? Bueno, sabemos, ahorita damos la buena noticia. A ver, amigo. Ah, sí, sí, sí. Hablamos Perlaza... No que, que Perlaza cometió un cagadón enorme. No, obvio. Penal, hermano. Imperdonable. Imperdonable. Pero si usted mira de resto, lo des, no lo desbordaron. Sí, no, no, no. Casi no, no lo desbordaron. Y en el segundo tiempo la... pues atacó. Me parece, Me parece que se entró... Que, que, el, que el centro... Eh, fue demasiado pasado siempre, para mi gusto. Uh -huh. hay, que, hay que tratar de modificarlos, no sé, eh, al primer palo, al centro, atrás. Pero si usted empieza a tirarlo pasado, pasado, pues se lo van a pegar en algún momento, ¿listo? Pero además, el error es muy grande. No, es muy grande. Marca, muy grande, marca el rumbo del partido, Mauro, porque primero, pues es, una, es un penal muy temprano. Yo considero que normalmente en el fútbol eh, los primeros 15, 20 minutos son muy importantes en la fase defensiva de los equipos, eh, mucho más que en la fase ofensiva, porque en la fase defensiva usted sabe que un equipo con necesidad de ganar, como era Medellín, va a buscar arrollarlo en el principio del juego, frescos, con la idea eh, intacta, con el otro equipo, millonarios en esta oportunidad, a la expectativa. Y yo creo que al no haber podido superar esa, ese fragmento, esa parte de los primeros 15, 20 minutos, cometiendo un penal. Eh, que que, Mauro, es que esa mano no tenía que hacer nada allá arriba. Nada allá arriba. Nada. O sea, el, el otro tipo era más alto. Él tuvo que subir la mano para encontrar o sea, la cara. O sea, es, es, es imperdonable el error. Es, es Pero, eh, y al recibir ese golpe en esos primeros 15, 20 minutos, pues obviamente se complica muchísimo el tema de, del partido de ahí en más. Eh, la pregunta, entonces, eh, es si usted cree que el profe Amero va a mantener a Perlaza o ve ahí el cambio por Sander Navarro. Yo creo que el profe va a mantener a Perlaza. Yo no lo haría. Okay. Yo pondría a Sander. Sí. Yo le cobraría el error a él y a Steven. A los dos les cobraría el error. Ok. La marca de Steven también puede No, no, no. Es que no puede, no puede marcar así. Eh, para mí los dos cometen uh -huh. un error y yo se los cobraría entre comillas uh -huh. y yo pondría a Sander, pero creo que el profe Gamero va a dejar a Perlas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué decía ahí el profe Gamero. Eh, ya hablamos de eso, pues el error de Elvis Perlaza, un, un, un despropósito eh, y que marca mucho el, el devenir del partido, el rumbo del partido. Vamos a ver porque ahí Sander Navarro pues es una alternativa importante, el problema o el tema con es que pues últimamente no ha jugado dado el tema de una lesión que traía. Sin embargo, yo creo que si lo están llevando ya debe estar pues recuperado eh, al 100 o por lo menos al 90 para que llegara a este partido recuperado. No sé si de pronto mañana por el rival, el profe Gamero sienta que no tiene que sacar tanto a los laterales, que tiene que defender un poquito mejor sabiendo que pues tiene extremos importantes. Sarmiento, eh, no sé. Eh, o Quiñones que puedan caer por esa banda, vamos a ver cuál es la decisión del Pero, profe Yo les hago esta, eh, esta conversación socrática, que es donde uno se pregunta cosas, creo que es, para tratar de llegar a la verdad. ¿Sí? La verdad eh, no existe. La verdad que, que no existe. A lo último termino yo tomando cicuta como Sócrates, que me voy a Sí. Steven Vega ha cometido más errores en finales que Vanegas. Sí, claro. Ahora, Steven Vega juega más que Vanegas. Sí, claro. Más propenso a cometer errores. Entre más juegue, pues la posibilidad sí. del error está más. Pero si nos vamos a los errores que nos han costado cosas importantes, desafortunadamente. Steven Vega lo, se equivocó en la final contra el Tolima en un balón lo saliendo, Mauro. qué me cae Steven Vega? Se ha, se ha equivocado más en momentos determinantes. Pero todos queremos a Steven y por obviamente. eso le perdonamos los errores. Lo que pasa es que nosotros, hasta como hinchas, hasta para sí, los eso perdones, pasa. También lo tengo, somos selectivos. Por supuesto que Exacto. sí, hasta para los perdones somos selectivos. Somos selectivos. De acuerdo a quien comete el error, ah, pues hombre. No, pero digamos, Cataño y Daniel Ruiz marcaron un rumbo del partido innecesario en ella. Uh -huh. Gravísimo error porque ellos eh, no permitieron que el equipo. Eh, eh, jugar a lo, que, a lo que sabemos jugar. Sí, en, no entrar en el juego, o se sentar en el juego con el balón. Yo esperaba que Cataño pidiera la pelota tranquilos, calmados, pero no. Vamos, vamos, a pegar. A, sí, a, y a jugar, tremenda a, a, a sí, la, la barrida que le metió a, a Pons, o sea, a a, 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 Torres. O a Torres. O a Torres, o a Pons. No creo sí, a Pons. Bueno, a, creo que fue a Torres. Bueno, al que le ha pegado eso. Entonces yo digo, hombre, y Cataño, desafortunadamente, ha tenido un mal semestre. Este semestre en líneas generales no ha sido tan bueno de Catania. Sí, no, no ha sido brillante. Pero lo Como perdonamos, plástico. obviamente, porque tuvo un gran semestre y quedamos campeones. Y eso, de acuerdo. Visto. Entonces, eh, mi punto, y el, y el profe Gamero también lo hace, Pisa. Gamero a algunos jugadores les cobra y a otros no. Sí, yo le voy a decir a uno al que le cobró. A, a, a Felipe Vanguero A Felipe Vanguero Lo acabó, eh, quiero decir, no, no lo, le acabó sus minutos en Millonarios. Después de un par de embarradas, Elvis Perlaza lateral izquierdo. Cuando estaba Román, a Perlaza le cobraba los errores. Sí, claro. <laughs> o sea, se equivocaba y chavo para el banco. Luego a Perlaza le tuvo ya más. Sí, y antes claro, de la lesión Perlaza tuvo. Un a Rosales, Brian acá, a Rosales le cobra duro mm. los errores. Uf, con toda. <laughs> sí, sí. Pero a bueno, va el le tema. ha cobrado los errores también de decir. Se equivocó. Chao, va para el banco y bueno. Entra. Ahora, si el profe Gamero cobra los errores, yo creo que también debería ser justo al mirar en el espejo esa, ese principio y pagar las cosas que se hacen bien, pagar bien las cosas que se hacen bien. Por ejemplo, y a qué me refiero. Usted menciona recién a Juan Carlos Pereira. Para mí, Pereira eh, entró. Y el equipo mejoró muchísimo a partir de dos cosas. Sí, Pereira y Giraldo, por supuesto, a partir de dos cosas. Se tiró un poquito más atrás Medellín, ya tenía el resultado 2-0, tenía que cuidarlo, se tiró un poquito más atrás y Pereira y Giraldo entraron en la actitud. De jugar fútbol, Pereira de distribuir el balón, de buscar compañía por un lado o por otro, de llegar a zona de gol, de volverse importante de la mitad hacia adelante, que es donde él lo hace muy bien, y Giraldo cuidándole la espalda para que él pudiera pasar, teniendo presente que pues atrás quedaba Millonarios pues abierto, pero tenía tres centrales. Sí, o sea, eh, a, a eh. mí me parece que igual los dos van a ser titulares, Giraldo y Pereira. Creo sí, que los estoy dos completamente de acuerdo, sí. Y eso va a pasar. Y vamos a jugar con Perlaza, Vanegas, Vargas, Bertel y Montero. Eso va a ser la titular hasta ahí, hasta en la mitad uh -huh, del campo. Uh -huh. eh, el tema con, con Perlaza, eh, yo creo que, que Sandra a lo mejor no está al 100. Ok. El profe Gamero tiene una costumbre que a veces se enmascara por todos los pelados que han sacado, y es que él se la juega con los de experiencia. Sí, por supuesto. Tiempo. A la hora de elegir un pelado o la experiencia, a menos que el pelado sea Cortés, Rivaldo o Gómez, que son los sí, tres que, que han ten, más que. Pues que sean diferentes, que la estén Exacto, rompiendo. Que la estén rompiendo. Sí, y se claro. la juega siempre con los, con los grandecitos. O sea, el profe normalmente dice que, que no importa la edad que hace parte más del momento del jugador. Y diría yo, Mauro, que si el momento del jugador es similar entre dos jugadores, la experiencia es el que marca la diferencia. Por ejemplo, digamos, si usted no tiene a un Sander completo eh, en el estado físico, en el estado futbolístico, y por ahí tiene a un Perlaza que también está volviendo, pues Perlaza tiene la primera op op opción ahí al de ir adelante, pues por el tema de la experiencia, del bagaje que pueda tener. De cualquier manera, Mauro, eh, los, los eh, torneos los juegan los jóvenes y los títulos los ganan los grandes. Millonarios les mostraba yo el otro día las estadísticas previas eh, que mostraba la DI mayor y Millonarios es el equipo con el promedio más alto de edad, eh, en, por lo menos en la fecha 2 y en la fecha 3, que fue cuando los vi. Entonces, pues eso creo que, creo que marca ahí el tema. Gamero sí. se la juega, o sea, Gamero sí tiene convicción de poner a los, a los pelados, porque es que son dos cosas que no se enfrentan la una con la otra. Él sí tiene convicción de poner a los pelados, pero yo creo que él también intenta leer el mejor momento para ponerlos, eh, para bueno, para administrar esa necesidad o esas necesidades que se van teniendo a lo largo de la temporada. Listo, ahora. Esas cosas definitivas que no le salgan al profe Gamero, yo espero que, que si no le salen, que él mismo entienda el error y diga, bueno, listo, esto ya no Bueno, vea. voy a... Le voy a tengo... Sí, sí. Uribe. sí Uribe. Uribe. Uribe no va a seguir la otra temporada. Esto está 99.99 uh -huh. .99 confirmado. Y van a traer un 9, porque el profe uh -huh. Gamero entendió que necesita alguien que le ayude. Sí, a claro. Digamos que entendió que... La apuesta que él hizo, medio salió en el primer semestre. Por ahí eh, Uribe estaba más conectado, hizo un gol en, en los cuadrangulares uh -huh. contra el América que fue muy importante, pero ahora no está conectado. Entonces, ya digo, no, va ahí al tema. Tercer, tercer controvertido que, del que se habla ahí es Fernando Uribe. Sí, Fernando Uribe. Bueno, pero antes de eso, rapidito. Eh, acá está la estadística nuevamente: edades promedio que se utilizaron en la fecha 4 de los cuadrangulares. Deportivo Cali, el de menos, Millonarios, el de más, con 28 años y 160 días. Igual no es, no es, no es así, digamos, bajito. Sí, no, o sea, no, no, es no, es, una, no es... No es alto, perdón, no es que sea muy grande, 28 años tampoco Exacto, es que sea o sea, están, están ahí empatados. Eh. Eh, los, los, tres, los cinco equipos del fondo con cero jugadores sub20 titulares solo Nacional América y Cali tuvieron jugadores sub20 millonarios no y millonarios pues acá en esta tabla sería el de mayor el de mayor promedio de edad o uno de los de mayor promedio de edad no creo promedio. que no está ahí bien organizado. Listo. Y adelante hubiera, hubiera pedido llevar a Carvajal. ¿Cómo? Hubiera pedido llevar a Carvajal para tener ahí el refuerzo pues visto lo visto de Fernando Uribe. Pero Pisa, su merced sabe que algo está pasando en Car con Carvajal. y Sí, no, Carvajal está atravesando unos momentos y muy Carvajal difíciles está... en cuanto a lo familiar. Carvajal tiene la cabeza hoy desafor desafortunadamente para todos, Carvajal tiene la cabeza en otra cosa hoy. Familiar, sí, no, muy no, donde, donde tiene que estar igual, es donde tiene que estar. ¿sí? sí, por supuesto. Y cada quien, pues, maneja eso y Carvajal es un pelado, de pronto uno es un profesional de 30 años que a veces ellos van, juegan y listo, pero él, desafortunadamente, pues también tiene derecho a por supuesto, Mauro. Eh, eh, o sea, su y... Es que no es por ser irrespetuoso ni nada de eso, pero digamos, mire el caso de Uribe: para él, Uribe, su momento familiar con su mamá no jugar, fue ¿no? bueno, horroroso, fue durísimo para él. Eh, y por más que uno intente abrazar al jugador, por más que él marque un gol y se lo dedique a una persona que tal vez está pasando un mal momento de salud, etcétera, pues sabe es difícil, es difícil, entonces pues sí, no me gusta en mucho ese sentido la, la Javier no me gusta mucho. sí, no, no, por supuesto en ese sentido pues entendemos que el papá de, de Juan Carval está atravesando un momento duro, su familia también así que probablemente por se... eso pues no sea opción para este momento de millonarios listo eh, y ya los que vienen detrás siento que están muchísimo muy, más lejos, no, pues, Rochero eh, y Marimón que sería el Marimón, siguiente ahí en la lista y Abadía, hoy lo vimos en un video ahí <ríe> <portando>. <ríe> Sí, don Omar. A don Omar, pues, sí. Otra cosa, listo, bueno. Vamos Entonces, a ver si se le renueva el contrato automáticamente a Abadía, porque está. Vamos designado. a qué va a pasar con Abadía. Bueno. Sí. Entonces, eh, Pisa. Gamero tiene unos consentidos, comillas, comillas, no consentidos, no, no, unos elegidos. Unos elegidos, unos elegidos, exacto. Entonces, esos elegidos seguramente son los que él va a poner mañana para que le respondan por el triunfo. Epa, es que usted toca ahí el tema. Que le responda que por el triunfo. Ser elegido significa que usted también tiene que ser responsable. ¿sí? Exacto. Que usted también se convierte en el jugador al cual pues le tienen que reclamar por ABC. Eh, para que no se pregunten de qué historia estamos hablando, acá está la historia de, de Javier Valencia, Valencia. que está en departamento médico, por eso la puse, porque acá al fondo ya está Ginas. Está ya el médico Alejandro Soler. Está acá Diego Abadía, que tiene trenzas. Ahora está ahí cantando. Le dicen que Don Omar. Y pues el que está grabando es Jader Valencia. Están los tres jugadores en el tema de la recuperación física y en el de CARF. Eh, dice acá seguimiento a lesiones. Por acá dice Jader Valencia, Diego Abadía. Y ahí está el tema. Vea un afiche bonito de Millonarios Campeón ahí, de la número 16. Pero bueno, ese es eh, el tema del cual usted estaba mencionando recién. Eh, Diego Abadía. Ahí está, después de la lesión de rodilla que tuvo eh, en, en. No sé si en Fortaleza, pero bueno, está ahorita en Millonarios. Pues sí, fue en Fortaleza. Eh, Diego, listo. Listo, bueno. Entonces, él tiene unos elegidos. Pisa, y para él los elegidos son Cataño, Daniel Cataño, Ruiz y Maca. Daniel Ruiz, Maca, Perlaza. Perlaza, Leo. Leo. Lo yo llamo el Troquel. Sí, sí claro, claro, claro. Formación base y de esa no se va a salir. Por ahí le ha dado juego a los volantes de marca, dependiendo cómo él vea los partidos y si le responden, pues los digamos, los sigue poniendo. Eh, uh -huh. Mañana creo que como terminó también Giraldo y Pereira, van a ir Giraldo y Pereira. Y adelante van a ir Maca, Cataño y, y Ruiz. Maca es la buena noticia, ¿no, Pisa? Sí, acá antes de eso le mando un saludo especial a don Julio Mora, lo veo ahí en su foto, muy. Eh, muy bien, a don Julio. Un cordial saludo desde Acasías Meta, dice él. Entonces le mandamos un saludo muy especial hasta Acasías Meta, porque en todas las partes del mundo que usted vaya, Mauro, afortunadamente encuentra a un hincha de millonarios. Eh, la buena noticia, como usted dice, pues fue que tras la baja de Andrés Ginas, el que se fue ahí en vuelo express para Cali es... Eh, Macalister Silva, David Macalister Silva, acá pues Millonarios a las 10 de la mañana reportaba: mira quién llegó, David Macalister Silva, eh, a entrenar. Ahí pues lo vemos haciendo trabajo físico, lo cual indica o, o nos dejaría pensar que ya está bien de un tema bastante doloroso como es eh, el tobillo, un dolor en el tobillo, eh, perdón, en el talón, discúlpeme, en el talón, que era pues lo que le estaba aquejando a David. Esperemos pues eh, tener la novedad, la buena noticia de que para mañana pueda llegar a ser titular. Por acá nos y lo de Cataño, es que se sí. resumo Yo tengo un cuadrito con amarillas. Desde Villavicencio, dice Oscar Forer. Yo tengo un cuadrito con las amarillas y están las sí. cinco amarillas que tiene Catalina. Ok, en su cuadro. Pero cometí el error, que ese es ese error mío a la hora de hacer la estadística, del cual ya aprendí, ya sé lo que tengo que hacer. Que tiene que resetear el conteo. Tengo que recetar el conteo cuando le sacan la roja. Entonces sí, claro. Mira, una amarilla contra Pereira, la primera amarilla contra Río Negro mm, y luego vino la, la segunda que fue roja. Ahí es. roja. Marillas, ahí resetea. Esas dos amarillas caben ahí y vuelven a empezar. Entonces tiene tres bien. amarillas que fue una contra Santa Fe, una contra el Medellín y la otra contra el Medellín de visita. Muy bien, okay. listo. Ahí entonces, está el tema entonces. Fue error mío que no reseté ahí. Y por eso se me, o sea, lo marqué en rojo y se me olvidó resetear ahí las dos amarillas Bueno, muy bien Mauro, entonces David Macalister Silva viajó a Cali para completar el grupo de 20 jugadores que son los siguientes con el número 31 Álvaro Montero número 1 para Juan Moreno sin dudas Álvaro Montero será nuevamente el arquero, decían en las redes sociales exacerbadas en el momento de partido, ¿cuándo será que Montero tapa un peral? Lo dijo Gina, quien conozco bueno, pues un saludo a Gina que Salud. supongo que como todos un momento de partido se nos salta el taco, cierto, se nos vuela el breaker y empezamos a tirar sí. de la que sabemos. Pero pues para ahora mí, pisa, me piso, voy a decir algo. tantísimos en en la final de sí. la mitad de año. Eh, en el momento que la cogió ese tres yo dije se la va a picar porque sí. así se lo hizo la América. Sí claro. Se la va a picar, se la va a picar. Si yo 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 que no me la pa que no, mi oficio, mi trabajo, no es estar pendiente de los números contra quien van a enfrentar. Lo tenía clarísimo porque Cetre lo ha hecho así cuando le han pateado dos veces. Hmm. ¿Dónde está el departamento de Scouting de Millonarios? De pronto en Bogotá. Sí, pero bueno, a ver, Mauro, yo también le quiero dar ahí. Una que... abajo. Yo también ahí le quiero dar el, el, la derecha Montero. Ah, Cetre. Bueno, ha mostrado, ha mostrado C3 eh, ser un gran cobrador de penales. No sé exactamente cuántos ha hecho esta temporada con Medellín, pero sobre todo lo que ha mostrado para que yo diga que es un gran cobrador de penales, pues obviamente, primero, el alto grado de eficacia, ha convertido muchos, creo que ha errado uno, si no estoy mal. Pero más allá de eso, eh, que ha mostrado que el playbook para cobrar esos penales es amplio y diverso, porque a todo lado los cobra y los cobra bien. Para mí, o sea, no sé por qué, pero como el primero no se la cruzó, sí. yo dije tiene miedo de cruzarse la Montero. Ajá. Porque el primero no se la cruzó. Entonces yo dije, yo no un momento dije, la va a picar, se la va a picar como contra el América. Ya, dicen acá, es que, se a la tenido... que lleva 10 de penal. Sí, 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 sí. Eh... Bueno, el amigo Daniel Carvajal está haciendo lo mismo que hizo antes del partido con Medellín acá, y es grandísimo. Por eso no lo bloqueado ni nada, porque eso fue, o sea, mufa grande. Entonces, estoy dejando que canchere, que hable, que diga que eso fue, eso salió bien el partido. En, ese partido, en el partido de Medellín. De cambio, el otro, él de vuelta, y sí, empezó, no, sí, tranquilo, no sé qué. Un saludo para Jonathan García Saludos, en Roldanillo Valle del Cauca, el un saludo. Dice Pedro Listo. que es el nostrado. Oh, no, no, ya ya nos destrabamos. A se le ha trabado un poquito, pero ya. Ya nos destrabamos. Listo. Sí, ya, ya, ya. Eh, venga. Bueno, entonces... sigo, 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 sigo. Tres, Siga, Omar sigo. Bertel. Cuatro, Juan Pablo Vargas. Seis, Oscar Vanegas. Número trece para Elvis Perlaza. Diecisiete para Jorge Arias. Treinta y cuatro para Sander Navarro. Después de lo que hablamos acá, entonces, Perlaza, eh, Vanegas, Vargas y Bertel. Más adelante, las opciones son con el número 5, Larry Vázquez, número 8 para Daniel Giraldo, número 10 para Daniel Cataño, número, 14 para, eh, perdón, número 21 para Juan Carlos Pereira y número 28 para Steven Vega. Los dos elegidos por losmillonarios.net serían con el número 8, Daniel Giraldo y con el número 21, Juan Carlos Pereira, ¿verdad? Sí. Listo. Más adelante, entonces, ahora sí, por derecha, las opciones son. Con el número 25, Luis Paredes y número 15 para Edgar Guerra. Por el centro, con el número 14, David McAllister Silva eh, o número 10 para Daniel Cataño, que también lo puede usar por derecha. Y por el costado izquierdo tiene a Daniel Ruiz con el número 18, a Beckham David Castro con el número 11. Usted dice las 3 Ds vuelven mañana para ir a el Pascual Guerrero. Eh, sí. Y seguramente a la tribuna van a ir Sander y Luis Pérez. Sander y Luis Pérez pueden ser ahí los opcionados. Eh, más adelante, dos delanteros nuevamente, las opciones para el profe Alberto Gamero: número 23, Leonardo Castro, y número 20, Fernando Uribe, que probablemente pues, sea el titular, Leonardo Castro. Eh. Nos no de Washington. Washington saludo. DC. Un saludo. Pisa, no queda más si no ganas. De acuerdo. Si quieres estar aspirando a algo, ganar. El punto puede servir. El punto no nos elimina. ¿sí? Y dependiendo de cómo quede en Medellín, a lo mejor no es malo. ¿sí? Pero hay que ganar mañana. Hay que traer mañana, mañana. Sí, el problema acá, el tema acá es que. Eh, con Medellín, pues no se logró sacar ninguna, no se logró sumar puntos. Se le entregaron puntos al Medellín, se llevó los tres puntos. Hoy están igualados Medellín eh, y Millonarios en la primera posición del grupo con nueve puntos. Después de eso está Atlético Nacional que tiene tres puntos y de eh, seis. seis puntos, perdón, sí, seis puntos. Ya me corregí. y de últimas el América de Cali, cero puntos. Mañana entonces juega Millonarios contra América Siete a de la noche. A las siete de la noche, pero a las 5, eh, cuatro y media, cinco. Tres y media. Tres y media, gracias. Juega eh, Deportivo Independiente Medellín con o oh no, al revés, Atlético Nacional de Local contra Medellín. La localidad esta vez es de Nacional. En Envigado. Un Nacional que no llega muerto a este partido, como probablemente parecía al principio del cuadrangular, sino que todo lo contrario, llega con más vida que nunca y con toda la necesidad de ganar para seguir aspirando a algo. El empate si Nacional, elimina, si el empate los elimina, así como los eliminaba contra el América o incluso antes. Eh, si Nacional quiere pues, seguir en la competencia, tendrá que buscar la victoria en este partido para ponerse con nueve puntos, eh, igualar en ese sentido a Medellín y a Millonarios. Ahí ya el, el elegido pues, sería nuevamente Medellín. Pero Pisa. pues Millonarios jugará con ese resultado. Eso es. eh, y ahí vamos a ver cómo Una es Pisa. que toca la mano para mí, obviamente, ganar. Listo. Eh, Dice Daniel Carvajal, ustedes parece que nunca habían visto jugar a Nacional este semestre, juega horrible, y jugando horrible nos sacó la copa, y jugando horrible está eh, metido con opciones en los cuadrangulares. Ahora, me, que Dim, eso, el amigo Carvajal, se es que parece más que no fuera hincha del DIM. Si hay <laughs> equipo contra el que peché DIM en su historia es contra Nacional. <laughs> Listo. Eh, pisa, a ver. Eh, eh. Ahí es cuando dice, uh, todo pisa. Hoy eh, uh. oh, está, yo no, no, no vi la batalla de gallos hoy. No, Mauro, no. Bueno. Estaba comprando ¿No le gusta? No me gusta tanto. No, 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 es no estuvo... me divierte tanto, la verdad. Estuvo chévere. Bueno, eh, pisa. Tírela. ¿Qué pasa? Vamos a sacar calculadoras. Listo, bueno. A ver. Eh. ¿Cómo queda eliminado Millonarios mañana? Salgamos de lo peor ¿Gana Medellín y Millonarios empata o pierde? No, pierde, pierde. Con el empate todavía tiene opciones ¿sí? Con el empate todavía tiene opciones Porque, sí, porque la... le ganamos a Nacional y Medellín pierde Gana vez. Medellín y Millonarios pierde Queda eliminado Millonarios Y Medellín pues ya queda en la final Ya queda clasificado ¿listo? Ya queda en la final. Si hay triunfo en el Clásico de Medellín Y pierde Millonarios con América Se acaba todo, ¿listo? Uh -huh, de acuerdo. Bueno, o sea, si pero, hay, pero si gana Medellín. Y gana Medellín sí, si, si gana, gana Medellín. Si gana Medellín. Si gana Nacional, si gana, se aprieta el grupo arriba. Se aprieta. Si gana Medellín y gana Millonarios, toca ir a la última fecha. Última fecha. Haga, sumar más de lo que haga el Medellín contra América. Es decir, sí. si ganamos al Nacional, si, si le gana Nacional, esperar que empatio pierda. Si empatamos, esperar que pierda. Sería Mauro. Para mí, en mi perspectiva, en mi visión, sería insólito que dos equipos lleguen a 15 puntos en un cuadrangular y se definan por el punto invisible. O sea. Es muy raro. Es muy raro. A eso, a eso voy. O sea, sería una vaina, pues, mejor dicho, icónica. Bueno. Eh, ahora, ¿qué es lo que más le conviene a Millonarios, ¿Qué es lo que creen usted que le conviene más a Millonarios? Ganar. Aparte de ganar, tenemos que ganar. Eso ya descartémoslo, porque si no, ganar. Sí, meter. ganar. Eh. Nacional con el empate o la derrota, o sea, que, que Medellín empate o gane a Nacional, queda eliminado Nacional. Yo creo que lo que más conviene en este sentido es que Nacional gane para que queden con nueve puntos y venir acá, que, que atajen un poquito a Medellín también y nosotros poder venir acá a definirlo en la última fecha con empate o victoria, pasamos a la final. Derrota pues toca ver eh, Medellín. Ahora, si gana Nacional, el punto no es tan jodido. No es tan, o sea, es aburridor, pero no es un desastroso resultado. Sí. Porque quedaríamos dependiendo de nosotros mismos, ¿sí? Pero Nacional vendría con muchas posibilidades. Claro, claro, con toda la vida del mundo. Acá, ahora, el problema de Nacional es que si hace los tres puntos va a empatar con Medellín, ¿sí? Y Medellín... Uh -huh. le Saca el puesto por el punto invisible. Entonces, Medellín ganando en el América y Nacional ganándonos acá en Bogotá. Pasa Medellín, ¿sí? Eh, ah, es que pero Medellín, digamos que. Obviamente, para con mí, ese punto invisible está bien para Dice. Muy bien para tiene, tiene buenas opciones. Sí, sí, tiene muchas opciones. Pero tiene que revalidarlas mañana. Eh, porque, por ejemplo, Tolima tenía hoy todas las opciones del mundo. y mire, Pero yo creo que lo que más nos conviene es, es el empate, Pisa. Y nosotros ganamos. Parte. El empate, el empate y ganar. elimina Nacional. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? El eh, empate y ganar. Mire, dice ver. Daniel Carvajal. Oiga, dice Daniel Carvajal. Es que mira lo que dice, Yo digo que hay gente que es que no ve FPC. No me acuerdo. <laughs> dígame un partido donde Medellín pechó con Nacional. Ah, no, pero es que ahorita antes había dicho que, que él está hablando desde este semestre. Este semestre Ay. ha estado bien Medellín contra mira, Nacional. Nada más recursivo para un equipo chico. Que hablar solo de lapsos de tiempo. Eso no se es que llama... es desde el 3 de diciembre. Mauro, no no eso es que se es se llama exactamente en el mundo de la tecnología eh, eso se llama cherry picking. O oh, bueno, cherry en el picking. mundo de la argumentación, sí, más bueno. bien. Okay. En tecnología nosotros lo utilizamos con un tema que se llama GitHub. El cherry picking, pero en el mundo de la argumentación, mire, se llama falacia de evidencia incompleta o en inglés cherry picking. ¿Qué significa? poner el punto de tiempo donde usted de ahí en adelante, pues va a poder leerlo de la manera en la que usted quiere. Listo. Porque yo me acuerdo de muchos. Medellín iba, empatando, iba ganando un clásico con uno menos y Nacional se lo, se lo empató y se lo, se lo dio vuelta. Bueno, pues si partido le ganó el último minuto Nacional a Medellín. O sea, el empate, pues, entonces, el empate es lo que más nos empate. sirve, el empate es lo que más nos sirve eh, para pues que Medellín, eh, para que Millonarios pueda en ese sentido. Ganar, Quedar, obviamente, ganar, ganar, por supuesto, para llegar a 12, quedaría Medellín con 10, Nacional con 7, eliminado, y América con 0 puntos. Sí, luego sí, en sí. la última fecha, luego en la última fecha, pues Millonarios tendrá que ganar, ¿cierto? Que ganar. Porque en la última fecha, entonces, eh, Millonarios puede llegar a 15 puntos, Medellín puede llegar empatando a Perdón, ganando a 13 puntos, empatando a 11. Si llega a Medellín a 13 y digamos Millonarios eh, empata, pues pasará a Medellín a la final. Siguen teniendo ahí la, la ventaja deportiva. Y así más o menos es que va el tema para estas finales. Ahora, con toda la gente del DIN que se suma, pues buena onda. Solo estamos jodiendo al man que cancherea y que jode. Sí, sí, sí. sí todo yo, no, yo, no lo, o sea, yo no logro entender. Yo he entrado a ver videos de otros equipos. ¿sí? sí, sí, sí. Pero yo no me pongo a opinar ni a hablar. O sea, Escucho, ya, dice digo, dice acá Servus, derecho de familia. Mauro, es mejor que Nacional gane. Es que me parece que es mejor que Nacional venga eliminado acá. Bueno, pero mire, si Nacional gana, ¿cómo quedaría el grupo? ¿Eh, que, y Millonarios gana 12-9-9, ¿cierto? Por 12, 9, 9. Si Millonarios empata, pasa la final. Sí, pasa lo que Los, Con dos triunfos, con dos triunfos. ¿Cómo así? O sea, triunfando Nacional y triunfando Millonarios contra el América. Ah, sí, claro, claro. En claro. la última fecha, con el empate pasaríamos. Sí, con el empate pasaríamos. Sí. Luego, si Millonarios gana, por supuesto que va a pasar. E incluso eh, perdiendo, habría que ir a mirar diferencia de goles con Nacional. Ahora, yo digo una cosa. Sí, Nacional. Y digo gana una última cosa, Pisa. Ah, no, Nacional este. no puede ganar la última fecha, no. Escúcheme no, no. este razonamiento. Si Sí, a, a a América le gana a Medellín. Ojo, estamos, estamos haciendo. A nos mi lado, quedamos, estamos mirando, estamos echando globos, echando se a decir, globos. Ay, están echando mofa, ay, no sé qué, ¿listo? Si creen que es mofa, apagan tranquilos y nos vemos sí, mañana, sí, en otro sí. programa, mañana. Bueno, mañana después del partido. Mañana no, no, después del partido. Miren. Pues. Empata Medellín y Nacional, queda eliminado Nacional. ¿sí? sí. Millonarios gana. Sí. ¿Listo? 12 Entonces, puntos. En, en ese caso tendríamos 12 puntos, Medellín 10. Y Nacional con siete eliminado. ¿sí sí. No? Nacional viene a Bogotá y dice: uy, qué chin va a ir a fase de grupos. Sí. Que nota ir a Libertadores a fase de grupos. A ser el mejor de la reclasificación. Entonces uh -huh. de pronto Boder dice, bueno, le voy a dar a los pelados, no sé. Eh, vamos a, a poner al hijo de. Aristizabal, ya, vamos a ver, hijo al hijo de Félix de Bedú, al hijo de toda esa gente, y pues, hombre, que sea lo que Dios quiera, como dice aquí eh, Erika B. O sea, eso también puede pasar, que ellos digan, hombre, nos conviene darle el chance a millonarios de que quede campeón para nosotros ir a fase de, a fase de grupos. No ¿verdad? lo van a decir, no lo van a decir. No, no, van a decir, las no Son las cosas que nos dicen. Son las cosas que nos dicen. Pero ellos pueden, y la interna, decir, hombre, puede que sí. sí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está la reclasificación hoy en día? Entonces, en el primer lugar está Millonarios, 92 puntos en 52 partidos. Águilas Doradas, que tiene un partido más que Millonarios eh, y Nacional en este momento, se pondrán al día Millonarios y Nacional mañana cuando jueguen su... su Cuadrangular su fecha 4. Águilas Doradas, 90 puntos con 51 partidos. Siempre van a tener dos menos que Millonarios y Nacional, porque Millonarios y Nacional jugaron la final. Y en la tercera posición está Atlético Nacional con 88 puntos en 52 partidos. Así está el tema de la reclasificación, ya por fuera de concurso América de Cali con 79 puntos en 50 partidos. Bueno, aquí me están dando un argumento muy valedero, a ver en cuál es. De lo que yo acabo de decir. Mírelo. Que Nacional no va a querer. Que lo alcance en el Ligas. Bueno. Quiere eliminar a Millonarios. <laughs> es un gran argumento, ¿sí? Bueno, bueno. Bueno, vamos a momento, ver otro Vamos momento. a ver. Mauro, bueno, ojalá. Igual, mañana ese paso a la Desafortunadamente, final. mañana hay que mirar el partido. y sí, claro. Yo no sé si hacerle fuerza. Llámenlo como ustedes quieran, pero pues hay que esperar que no que Medellín no salga ganador del clásico. Empatio de Empate sí, o Esperemos a ver, esperemos a ver. Eh, cómo sale ahí el tema un Medellín que yo definitivamente en lo futbolístico considero que sigue siendo uno de los buenos equipos del cuadrangular sigue estando ahí mí, pues en la también tiene unos arranques demasiado intensos es muy uh -huh. complicado Tiene Dios unos primeros. arranques demasiado intensos exacto y después se va metiendo un poquito más atrás a medida que va pasando el partido creo que eso le pasó acá en Bota contra nosotros también le pasó allá en Itagüí vamos a ver entonces cómo se da ese partido entre Medellín a Nacional porque Millonarios jugará con ese, con ese marcador dice acá Daniel hacerle fuerza nacional, Mauro me extraña no le ay, gusta. Ay, ay, Daniel, mire, va a decir no es... diga nada no diga nada no diga nada lo de Daniel hoy, Oiga. Lo de Daniel hoy sí puede ser la rufa ah. más grande de la historia bueno, dice por acá Omar Vallejo lo importante es que no gane es Medellín Dice por acá Andrés Bejarano: hay que hacerle fuerza al empate, lo mismo dice Oscar Mora, lo importante es que Medellín no gane. Andrés Felipe, vamos a ver qué pasa y ojalá se gane en el Pascual. Ahí están los temas eh, Ahora, importantes. Yo, sí, yo, Pisa, yo doy muy por descontado que el Medellín le va a ganar al América. En la última fecha, sí. En la última fecha. Yo sí, creo claro. que Medellín, de local, con el estadio lleno, con toda la gente metiendo, le va a ganar al América y eso para mí está muy claro. Ahora, bueno, a Santiago Restrepo, que también habla acá, Juan Pablo Liscano, Juan David, Juan, Andrés Martínez, Luis Obregoso. Eh, ay, y bueno, el árbitro. Habla del árbitro, sí, árbitro, Mauro. Mañana ¿Quién es el árbitro de mañana? Diego Ruiz. ¿Qué se llama ¿Qué ¿Es que Diego Ruiz es ese señor? Sí, creo que Diego Ruiz. Diego Ruiz, árbitro, a ver. Sí. Diego Ruiz, sí, señor. Diego Ruiz. El hermano de Oscar Julián Ruiz. Sí, de. Tristemente famoso con Millonarios. Pobres presentaciones con Millonarios. Aquí está el señor Diego Ruiz. Véalo ahí está. El amigo ¿Recuerdan Diego? ustedes un partido eh, patriotas? Millonarios patriotas dice, justo, Los números de Diego Ruiz, el árbitro que generó polémica en Millonarios contra Patriotas. <laughs> ay, padre. ay, ay. Ahí está entonces el señor Ruiz. Es terrible, además que yo lo vi. Diego Ruiz pitó el partido de Junior contra. de Junior contra Río Negro, pisa. Ajá. Y demasiado localista pisa. Muy localista, pues, de Para mí, pues sí, pero. Para mí, digamos, el amigo eh, Matorel fue más que localista más que localista exageradamente y, y yo localista. creo que el gran error de millonarios fue entrar no en la disputa con los jugadores del medellín sí, no no pelear con ellos sino con el árbitro a través de las faltas que le hizo a los jugadores del medellín me entiende porque digamos cuando el árbitro decidió que ese primer choque de ortiz contra leonardo castro no daba para amarilla pero en el siguiente que fue un choque exactamente igual eh, de, le he puesto amarilla Vargas. de Juan Pablo Vargas, le puso amarilla y ahí entonces, o sea, Mauro, mi, mi teoría es que los árbitros en los partidos también hay, los equipos también los miden, también dicen este deja jugar, este pita todo. Si este deja jugar, vamos a chocar un poco más, vamos a entrar un poco más arriesgado en algunas jugadas. Si este pita todo, vamos a tener más precaución. Si el árbitro en la primera jugada le muestra que deja jugar, pero después empieza a pitarle todo, pues causa una gran incomodidad y el comentario que yo veía en cada jugada, pero ¿por qué esta sí y la otra no? Pero esta sí y la otra no, ¿me entiende? Y en esa disputa creo yo que fue lo que, en donde se le fue ese factor mental a Millonarios de concentración y de estar metido en el partido. Eh, y ahí pues empezaron a salir las cosas mal tanto, así que pues terminó Millonarios con siete tarjetas amarillas en el primer tiempo de los jugadores en campo y una para el, para el PF. El visitante Diego Ruiz eh, con Alianza Petrolera, ganamos 2-0 en el 2021, dos goles de Fernando Uribe. Y eh, contra Boyacá Chico el semestre pasado terminamos 1-1. En la fecha 19, que es un partido que ya hubo no clasificado. Así como... En el segundo tiempo fue más parejo contra Medellín porque el árbitro ya ha cumplido la cuota. Y no solo por eso, sino porque Millonarios, a través de Giraldo y Pereira, que fueron los que entraron, otra cosa. a través del mensaje que tuvo que haber eh, estado en el Camerino, pues jugaron a otra cosa. Yo, sinceramente, en el minuto 30. Le dije a, a mi novia, le dije, este partido no va a terminar con los Sí, onos". yo dije, vamos a terminar pero, con un expulsado. Pero en el minuto y vamos no. a tener un expulsado. Y ahí tiene que no, porque en el segundo tiempo se manejar un poco más las cosas y de nuevo, yo creo, considero que Medellín se tira un poquito más atrás a cuidar su resultado. Millonarios buscó jugar un poquito más, así que bueno, hasta a esas cosas hay que saber sobreponerse. Eh, lo, lo dijo Gamero el día de la final en la rueda de prensa, Mauro. Nosotros tenemos que jugar buscando evitar que esos factores externos nos afecten. ¿Cómo evita usted que un factor externo como el árbitro en esta oportunidad lo afecte? Pues no cometiendo errores hueones en el área como el de Perlaza y no comiéndose goles como nos pasó el día de la final. Lisa, eh, 2 de diciembre hoy, eh, mañana 3 de diciembre a las 7 del partido, el miércoles. A las ocho y cuarto de la noche, ese partido Millonarios versus Nacional, eh, que sería ojalá no el último partido del de año de Millonarios. Ojalá no, ojalá nos queden dos partidos más. Sí, Entonces, ojalá, tengamos el, que el ojalá tengamos que comprar otra boletica. Ojalá tengamos que comprar otra boletica. Pisa, eh, vamos a hacer temporada de humo, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Por ahí ya hay cosas que decir, posiciones que ya ahí están sonando fuertemente. Creo que no van a ser dos, sino tres, Pisa. Uh -huh. eh, al menos los jugadores que podrían estar llegando así, eh, o que Millonarios está buscando. Eh, vamos a ver en qué se definen eso. Y entonces la, tendremos algunos programas de temporada de humo. Vamos a hacer algunos resúmenes del año, de lo que pues, vimos, eh, y, y ya. Pisa, lo digo desde ya, hoy 2 de diciembre, 11 y 36 de la noche. Este ha sido un muy buen año para Millonarios. Pase lo que pase mañana y el miércoles. Este ha sido un muy buen año para millonarios. Hay gente, hinchas de millonarios, que quieren hacer creer que ha sido un mal año, que no ha sido un buen año. Y me perdonan, ha sido un buen año para millonarios. Muy buen año para mí. Sí, Mauro. Esperemos a ver cómo nos termina de ir en lo que falta. Ojalá de nuevo, repito, tengamos que pensar en comprar una boletica más para este año, para la final. Y ya luego hablaremos de las conclusiones. Ya luego veremos qué es lo que pasa eh, con el tema de millonarios. Haremos, haremos el análisis de lo que fue el año eh, cuando toca hacer, cuando terminemos la temporada. Estoy, o sea, y, y estoy yo debería bloquear a Guillermo Martínez. ¿Qué dice Guillermo? No que dice Guillermo Martínez. Deberían meterse a un curso de cómo formular buenas preguntas en rueda de prensa. Querido Guillermo, Usted puede coger ese pedacito de texto así como lo escribió y pasarlo primero por ChatGPT. Usted le dice a ChatGPT, ChatGPT, por favor corregir la gramática de este texto y él se la entrega corregida. De sí, cualquier manera tomamos de la mejor y amable, tomamos de la mejor y amable manera su comentario. Ah, mira, trabajamos sé, todos que lo los días para mejorar. Trabajamos todos los días para mejorar y al ¿No? que definitivamente no le guste Mauro que intente hacer la carrera, que llegue a la rueda de prensa y pisa, que ojalá pero, no, haga las buenas preguntas. Pero voy a decir una cosa. Si nos hemos descachado en uno o dos, ha sido muchas pisadas. <laughs> pero si hay medio que ha preguntado lo que el quiere saber y ha incomodado en la rueda de prensa, a tal punto que Gamero dice que dónde están de las preguntas incómodas, que el gran capitán que yo sé que nos tienen buena onda, eh, hace caras cuando uno pregunta, pues han sido nosotros. Pisa. Sí, 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 sí Entonces, de acuerdo, de acuerdo. Le digo al amigo Guillermo, hombre, es? Es que revise lo que nosotros preguntamos. Me pasa es que, por ejemplo, yo no puedo preguntar lo que dice Andrés Felipe. Dime lo que dice Andrés Felipe, Andrés Felipe Mauro, en la próxima conferencia de prensa, pregúntele a Gamero: ¿para qué pone a Perlazas si viene de un parón y jugar con él es jugar con uno menos? Yo le digo, profe, a jugar con Perlazas sí. con uno menos, ¿qué me dice, profe Gamero? Primero, no. a poner de maleño. Obviamente le dice Así que, no que sea soy respetuoso con el jugador, ¿sí? Uh -huh. eh, y él me va a decir que ninguno es uno menos, que todos están ahí porque hacen parte del equipo y si él los pone, él considera que en los entrenamientos y para que él los no necesita, los hace bien y él respalda a sus jugadores y él entiende que la mejor opción es Perlaza sobre Sander, sin que Sander sea malo, porque Sander es un gran jugador que nos va a dar mucho al futuro sí. pero entiendo <laughs> Miren, que en el momento veo mejor a Perlaza que a Sander Mauro, el día que uno finalmente después de ver varias ruedas de prensa y demás Entiende que la rueda de prensa sea una pregunta cómoda o incómoda. Es un, es un festival de centros. Todo se puede convertir en centro. Todo sí. tiene buena respuesta. El día que uno entiende eso, cambia de pronto la perspectiva de cómo ve las cosas. Un saludo. Hay momentos especial especial para, para centros. Edwin González. Hay También. momentos Hay para momentos centros. centros. Hay momentos que no son para centros, eh, sino para incomodar, para preguntar algo que a veces. Es duro de preguntar, pero uno trata de acomodarlo de la mejor manera posible para que no suene irrespetuoso. Sí, Yo le puedo perdón. preguntar al profe: profe, ¿por qué Sander y no Perlaza? Y se me va a acomodar. Yo prefiero no hacer vale. esa pregunta porque se me va a acomodar. Él no me mm. va a decir que, es, que el uno es malo o el otro es mejor, ¿cierto? Porque mm. él no va a vender a sus jugadores. Esas cosas uno las puede averiguar por debajo, en el correo de las brujas. Oiga, venga, ¿y este man, ¿qué? ¿Por qué coloca este man? Y de pronto le dicen: no. Lo mejor, es que se entra mejor, es que lo miró mal es que no lo, lo miro mal, es que no sé qué ¿no? Es Edwin González nos manda un saludo y dice no puede adelantarse de algo de la temporada de humo, con todo respeto me desespera lo de Uribe, fue el mejor eh, paramédico, saludos desde Montreal, como así que el mejor paramédico no, que, eh, él es paramédico Edwin. pues yo ahí en la imagen veo una ambulancia sí, me confundió es... un poquito, pero bueno, muchas gracias para saludos, Edwin le mandamos un los... saludo Dólares canadienses. No, sí, dólares canadienses. Le adelanto de la temporada de humo que eh, Neymar Sánchez está jugando con el equipo sub-19. Lo siguen viendo. Le ha ido bien que ya entró en el segundo tiempo contra Tigres y eh, contra Santa Fe en la victoria 3 a 1. Y ahí lo van llevando. Neymar Sánchez, un jugador que vino del Atlético Bucaramanga, a que lo miren y lo evalúen para saber si puede quedarse en el equipo. Ese es el adelanto que le tengo. Bueno. Gracias Pisa por su adelante. Bueno, hoy hemos estado larguitos, eh, sí, 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 porque sí, sí. ojalá no sea la última previa. Ojalá me queden. No, 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 Tres previas más. No sea la última de visitante que me queden tres previas más. Ojalá para hacer este. Año. Pisa, descanse y hablamos mañana. Hágale Mauro mañana con toda la fe, con todo el optimismo, con todo el amor por este escudo, Oiga, por esta Pisa, divisa. Sí. El QR, hable. Ah. No, ¿Será que nos, nos a mostrar la foto? Está genial. Mm, tenemos un código QR acá arriba que pues es de nuestro nuevo eh, libro, nuestro nuevo libro eh, llamado Gracias por esta alegría. Eh, pues me... Lucho, le va a tocar regañarme, pero el libro ya está prácticamente listo, ya está... Casi listo. Eh, sí, casi listo, ya está por salir, los envíos pues los vamos a poder hacer dentro de los tiempos que esperábamos, afortunadamente. O sea, hay... La foto de un libro no quiere decir que estén todos, porque... Hay... Sí, sí, sí. 3, ahí, ahí le voy a compartir esta imagen. Ahí le comparto esta imagen. Mírilo. Ahí está. Ahí está. Gracias por esta alegría. Textos de Mauricio Silva, prólogo de David Macalister Silva, fotografía de los millonarios.net. Un recorrido fotográfico que muestra de una manera muy bonita lo que fue la estrella número 16 de Millonarios, 2023-1 y la Copa 2022. Ahí, mejor dicho, eso ya está. Mejor dicho, que se sale. ¿Y si se pues sale se la preventa, QR, se acaba... la, la preventa se acaba. mañana temprano, porque yo mañana tengo temprano. que hacer un tema de los envíos. Listo. Entonces, mañana temprano, luego mañana no temprano? se podrá comprar hasta el lunes. Mañana qué horas, Pisa. Mañana por ahí tipo 8 de la noche, diría yo. Ah, Ahorita, o sea, mañana cuadro. en la noche. Mañana en la noche, la noche. No, 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 no. Mañana en la noche para que usted sabe tengo que bajar el consolidado, pasarlo sí. a la plataforma de envíos, que la plataforma de envíos haga la generación de las guías, mandarle la guía a todo el mundo, tal. Pero eso ya viene, mejor dicho, muy bien. ¿Qué precio tiene? Eh, tenemos dos ediciones. Uno es el tapa dura, que era el que veían ahorita en la foto, vale 150 mil pesos con envío, 140 mil más 10 mil del envío, cualquier lugar de Colombia. Tenemos otra otra edición que es la tapa blanda, vale 100 mil pesos. Eh, 90 mil más 10 mil de envío, y tenemos unos combos disponibles que prácticamente ya están agotados, ya quedan las últimas existencias de los combos. Si nos están escuchando acá y si quieren comprar el libro, de una vez se lo anticipamos, querido Mauro. Los libros, cuando termine la preventa y salgan ya a la venta normal, van a subir un poquito van a, de precio, de precio. Van a tener un leve incremento. Así que, pues, cuiden sus finanzas, aprovechen que todavía se puede comprar ahí <laughs> de la preventa en nuestra página web. Dice Mao, ojeda. El libro tiene alguna foto de Carol. No tiene fotos de Carol, pero tiene fotos mías de Luis Eduardo Martínez, de Jonathan Chiquiza, de Andrés Romero, eh, de Laura Waqueta y de otras personas más que van a descubrir una vez el libro lo tengan Tienen textos manos? de Macalister Silva, textos Ajá. de Mauricio Silva Así y hay es. un par de textos míos ahí también. Entonces, Así es. Ahí está Muy todo bien. el combo. Ahí está todo el combo. Eh, les agradecemos mucho todo. Vuestro apoyo, todo vuestro apoyo os lo agradecemos. Bueno, Pisa, eh, hoy, estuvo, hoy estuvo larguita la previa y hay buena onda, ¿sabe? Sí, Pensé hay buena onda, ver, onda. Más mala onda hay buena onda, hay buena onda. Entonces, qué chévere, porque necesitamos, necesitamos ganar, Maya. Es mucha buena onda. Sí, sí, por si acaso las fotos que yo mencionaba no son fotos de nosotros, de, de las personas, son tomadas ah, por sí, nosotros esa. y a su vez se convierten en nuestras fotos, personas tomadas por nosotros. Yo clasifique una foto. Mejor dicho, bien bonita la contratapa de el tapadura. Ahí la puede clasificar sí, sí. la triple M, Maca, Mauricio y Mauro. <laughs> muy bien, muy bien, muy bien. Listo, Listo. Chamorro, mucho. mañana Descanse. nos hablamos de nuevo con toda la fe, todo el optimismo y toda la buena energía para este equipo que ojalá nos pueda dar eh, más sueños y más alegrías en este semestre. Y vamos por todo mañana. Mañana otro partido importantísimo. Así que espero que. Salgan bien las cosas. Cuídense mucho y a todos un gran saludo. Cuídense Listo. Eh, a toda la gente que estuvo con nosotros hoy, que pasen una feliz resto de noche. Mañana, muy buena onda. Vamos que Millonarios seguramente nos va a dar esos tres puntos y esperar a ver qué sucede en el Clásico en Medellín para definir todo el próximo miércoles a las ocho y cuarto, acá en Bogotá. Eh, no olviden lo que dice el filósofo Munera Isman Piensen que sí, piensen que sí.